Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver este problema en el cual me piden el conjunto solución de todo esto. Ya mira, lo primero que se hace en este tipo de problemas es descartar valores. Y tú dirás, ¿cómo descarto valores? Ya mira, aquí tienes una fracción y tú sabes que en una fracción el denominador, o sea, lo que está abajo, tiene que ser diferente de cero, ¿sí o no? O sea, 1 menos valor absoluto de x debe ser diferente de 0. Y de acá obtenemos que el valor absoluto de x tiene que ser diferente de 1. O sea, este x no puede tomar los valores de menos 1 y 1. Ya hemos descartado valores. X no puede tomar menos 1 y 1. Esto lo vamos a usar al final. Esto es importantísimo, ¿ok? Ahora quiero que recuerdes lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, valor absoluto de x más 1 y esto lo elevamos al cuadrado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Esto de aquí sería igual a x más 1 al cuadrado. Acuérdate, el cuadrado mata valor absoluto. Otro ejemplo, si tenemos valor absoluto de x menos 3 y lo elevamos al cuadrado, ¿qué va a pasar? El cuadrado mata valor absoluto y nos quedaría x menos 3 al cuadrado. Un último ejemplo, si tenemos valor absoluto de x y esto lo elevamos al cuadrado, entonces ¿qué nos queda? Nos queda x al cuadrado. El cuadrado mata valor absoluto. Ahora analicemos este problema. Si te das cuenta, aquí vemos el valor absoluto muchas veces. ¿Y qué cosa mata al valor absoluto? Lo mata el cuadrado. Entonces, este cuadrado tenemos que hacerlo aparecer aquí. Y tú dirás, ¿cómo? Ya mira, mira, atento. Este problema se presta para formar diferencia de cuadrados. Date cuenta, ¿qué pasa si a esta expresión lo multiplicamos por valor absoluto de x menos 1, valor absoluto de x, o sea, lo mismo que está acá, pero en vez de menos, más? Entonces, en la parte de arriba se ha formado una diferencia de cuadrados. Y en la parte de abajo hacemos lo mismo. Ponemos 1, ponemos valor absoluto de x, pero en vez de menos, ponemos más. Y en la parte de abajo también se ha formado una diferencia de cuadrados. Y aquí tendríamos que multiplicar por esto también, pero 0 por cualquier cosa es 0, así que lo dejamos así como está. Ahora analiza, ¿esto de acá es una cantidad positiva o negativa? Fíjate, valor absoluto de x, positivo, 1, positivo, positivo más positivo te da positivo, lo de abajo es positivo, fíjate en lo de arriba, valor absoluto de x menos 1, positivo. Valor absoluto de x, positivo. Positivo más positivo te da positivo. Y positivo entre positivo te da positivo. O sea, esto de acá es positivo. Y como estamos multiplicando a esto por un valor positivo, esta desigualdad no cambia. Pero si hubiéramos estado multiplicando a esto por un negativo, ahí sí tenemos que cambiarlo. Por eso es importante saber el signo de esta cosa. Ya. Ahora vamos a aplicar la diferencia de cuadrados. Ahora aquí ya hemos aplicado la diferencia de cuadrados. ¿Y qué habíamos dicho? Habíamos dicho que cuadrado mata valor absoluto. O sea, este cuadrado va a matar este valor absoluto. Este cuadrado va a matar este valor absoluto. Este cuadrado mata este valor absoluto. Y 1 al cuadrado, obviamente, es 1. Ahora date cuenta, esto de acá se ve mucho más bonito que esto de aquí. ¿Por qué? Porque aquí aparece un montón de valores absolutos y acá no aparece ninguno. Y trabajar esto va a ser mucho más fácil que trabajar esto de aquí. Ahora solamente queda desarrollar esto. Desarrollando la expresión nos queda esto de aquí. Ahora, para resolver esto de acá, lo que se recomienda es que a los x les acompañe una cantidad positiva. Fíjate, a este x le está acompañando menos 2. Menos 2 es negativo. A este x le está acompañando menos 1. Menos 1 es negativo. ¿Y qué cosa se recomienda?
se recomienda que a los x le acompañe una cantidad positiva. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a factorizar el menos. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría 2x menos 1 en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, factorizando el menos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría x cuadrado menos 1. Y esto de acá se mantiene. Ahora mira, este menos con este menos se va. Y fíjate, al x le acompaña 2, 2 positivo. Al x le acompaña 1, 1 positivo. Ya, vamos bien. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar esto de acá que está abajo, pasarlo en la parte de arriba. Y para ello hacemos lo siguiente. Vamos a multiplicar por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Pero como hemos multiplicado por esta cantidad en esta parte, también lo tenemos que hacer en esta parte. Pero 0 por cualquier cosa es 0. Ahora también date cuenta. ¿Esto de acá qué es? ¿Es una cantidad positiva o negativa? Esto de acá es positivo. ¿Por qué? Porque cualquier número al cuadrado es positivo. Y si tú estás multiplicando por una cantidad positiva aquí y aquí, esto de acá no cambia, se queda igual. Entonces, ¿qué te quedaría? Este 2 se va con todo esto. Y te quedaría esto de aquí. Pero x cuadrado menos 1 lo puedes descomponer más, ¿sí o no? Porque este 1 lo podemos poner como 1 al cuadrado. Y esto sería x más 1 por x menos 1 por 2x menos 1 mayor o igual que 0. Ya. Y desarrollar esto lo vamos a hacer por puntos críticos. Pero no te olvides de esto de aquí que hemos descartado. Entonces, desarrollemos esto. Para resolver esto de aquí, lo que nosotros tenemos que hacer es igualar cada una de estas expresiones a 0. Igualando esta expresión a 0, nos quedaría que x es igual a menos 1. O sea, menos 1 sería un punto crítico. Igualando esto a 0, nos quedaría que x es igual a 1. 1 sería otro punto crítico. Igualando esto a 0, nos quedaría que x es igual a 1 medio. 1 medio sería otro punto crítico. Ahora, estos puntos hay que ubicarlos en la recta. El menos 1 estaría por acá, el 1 medio estaría por aquí y el 1 estaría por aquí. Ya, date cuenta. Esto de acá nos dice que hay que cerrarlo. O sea que estos puntos hay que tomarlos. Hay que ponerlos así. Cerrado, cerrado, cerrado. Pero atento. ¿Recuerdas lo que hicimos al inicio? El descarte. ¿El descarte qué nos dice? El descarte nos dice que x no puede tomar ni menos 1 ni 1. O sea, x no puede tomar ni este ni este. O sea, lo que estaba cerrado tenemos que abrirlo. Esto sería abierto, abierto. Y esto de acá lo mantenemos cerrado porque no nos dice nada. Ahora lo que vamos a hacer es esto. ¡Bum! Un intervalo. Dos intervalos, tres intervalos, cuatro intervalos. Ya. Ahora mira, del último, el último empieza con más. Luego este es menos, este es más y este es menos. ¿Ok? Esto ya debes saber por qué, ¿no? Porque estamos repasando en estos momentos. Ya. Ahora, ¿qué te dice esto de acá? Esto de acá te dice que todo esto va a ser mayor o igual que cero. Y la cantidad que sea mayor o igual que cero, ¿qué es? Es una cantidad positiva. Así que tú vas a tomar los que tienen más. Y aquí, ¿cuáles tienen más? Esto de acá y esto de acá. O sea, tu conjunto solución va a ser que los x que pertenecen desde menos 1, pero date cuenta, menos 1 abierto, no lo toma. Hasta 1 medio cerrado, pero unido con 1 abierto hasta más infinito. Y esto de acá sería tu respuesta. Y espero que hayas entendido. Un saludo. Adiós.